44 trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Junín resultaron positivo a COVID-19 tras el tamizaje de descarte a 400 servidores públicos, realizado por la Dirección Regional de Salud, con el propósito de prevenir posibles contagios ante el reinicio de actividades en el Poder Judicial, debido al levantamiento de la cuarentena focalizada en las provincias de Huancayo y Satipo. Se está aplicando pruebas rápidas acá en el Poder Judicial. ¿Cuál es la cantidad que se está aplicando? Así es, bueno, el día de ayer hemos aplicado 187 pruebas, teniendo 22 resultados positivos, y el día de hoy estamos pensando, segundo coordinador, también cubrir una cantidad similar, ¿no? Pero estamos diciendo que probablemente lleguemos a 200 muestras más hoy. ¿Cuál es el procedimiento que se está haciendo con los casos positivos? Todo esto está siendo informado a través del sistema SISCOVID y también está siendo cargado al sistema informático de la CDC para que la Oficina de Epidemiología y el equipo de respuesta rápida puedan hacer seguimiento a estos casos positivos y también eSalud pueda hacer la atención pertinente. ¿La aplicación de las pruebas rápidas es gratuita? ¿Se ha hecho un convenio con el Poder Judicial? No, es gratuito, ¿no? En vista que estamos próximos ya a retomar las actividades en diferentes instituciones, una de ellas es el Poder Judicial y han tenido casos positivos. Entonces, por eso la preocupación de los directivos del Poder Judicial han coordinado con la Direza para poder hacer la intervención y afortunadamente estamos teniendo muy buenos resultados. Más porque también tienen una afluencia de público bastante grande, ¿no? Y en vista que los casos que ellos manejan también aquí van a obligar a que esto pueda tener mayor frecuencia de público, entonces es recomendable que estén tamizados. Estas acciones forman parte del plan de prevención de contagio frente al COVID-19. En tanto, la coordinadora de recursos humanos del Poder Judicial, Judith Ramírez Gozar, explicó que la Corte Superior de Justicia de Junín se aplicará rigurosamente a los protocolos sanitarios. Bueno, ahora tenemos en sede 362 trabajadores que nos vamos a reincorporar a partir de mañana. Mañana reiniciamos ya por el levantamiento de la cuarentena focalizada que el gobierno ha dispuesto, ¿no? Para ello y con medidas de prevención estamos haciendo este tamizaje para prevenir los posibles contagios o la infección con este virus. Ustedes están en constante accionar con la población en general prácticamente. Así es, nosotros atendemos a toda la población que tiene los procesos judiciales, pero ahora vamos a aplicar un protocolo a fin de que el público y los trabajadores no se puedan infectar con el virus. El aforo será mínimo, solo ingresarán los usuarios y sus abogados, con audiencias programadas y autorizados por los magistrados del cargo. Bueno, al ingreso tenemos un índice mínimo que va a ingresar las personas, solamente van a ingresar los usuarios que tengan audiencias programadas y autorizadas por los magistrados a cargo para que asistan a sus audiencias en compañía de su abogado. La asistencia es bien limitada. Ahora se ve que se está realizando estos tamizajes a nivel de los trabajadores. ¿Se va a tener otra fecha para continuar con estos tamizajes? Sí, nosotros estamos en la obligación de preservar la salud de los trabajadores, funcionarios y de los magistrados. Para ellos se están programando pruebas parametradas en plazos establecidos a fin de preservar y controlar los posibles contagios. Previamente a su ingreso se controlará su temperatura y la desinfección de manos y zapatos. Es preciso indicar que en la Corte Superior de Justicia Junín tiene una gran afluencia de público, por ello sus autoridades y funcionarios coordinaron con la Direza Junín para la realización de los tamizajes. Que cumplan con los protocolos, que se cuiden y los que van a realizar el trabajo remoto no salgan de sus domicilios. En general, a todos, que tomen las previsiones para no poder contagiarnos.